la provincia, muy buenas noches, bienvenidos a Código TDF Año 10, programa número 28, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches para todos. Acá estamos arrancando un nuevo martes, como es habitual, con un programa más que interesante. Va a estar con nosotros Pablo Garate, presidente del FONCAP, el Fondo Fiduciario de Capital Social, que, eh, bueno, se encuentra aquí en la ciudad, nos va a contar que estuvo haciendo hasta hace un ratito, en este organismo dependiente del Ministerio de Economía, quien nos acompaña es del equipo de Sergio Massa, y bueno, tratando un poco sobre lo que viene dando estas capacitaciones sobre educación financiera y estos microcréditos que otorgan. Vamos a charlar precisamente sobre estas prestaciones que brindan. También va a estar con nosotros la legisladora Victoria Aguoto, charlando un poco sobre la sesión de ayer, pero básicamente sobre el tema más importante que tiene hoy la provincia y que tiene que ver con los alquileres los problemas que hay con los alquileres la falta de vivienda la falta de capacidad para poder eh, alquilar y sobre todo todo el, el inconveniente que han traído los alquileres temporarios pero no es el único de los temas importantes que tiene la provincia otro de los temas importantes tiene que ver con lo que está sucediendo con las drogas. Así es, porque hay una situación que, se, que estamos atravesando que tiene que ver no solamente con el aumento de los consumos problemáticos de sustancias, sino también con el trabajo que viene desarrollando la aso Asociación Civil Reencontrándonos, que hace un laburo enorme desde hace ya muchos años y que lamentablemente no pueden seguir aumentando la capacidad operativa por falta de recursos. Hay una discusión pendiente en la legislatura que tiene que ver con la posibilidad justamente de dotar de recursos a esta institución, discusión que se viene un poquito dilatando en el tiempo, y hoy vamos a estar hablando con la presidenta de reencontrándonos Estela Laveña sobre justamente el trabajo que desarrollan, la cantidad de pacientes que están recibiendo, que tienen o requieren internación. ¿Y cómo se podría duplicar esa capacidad operativa si contaran con más recursos? Así que varios temas interesantes, no perdemos más tiempo, arrancamos ya, pero como siempre antes presentamos a nuestros auspiciantes. Muy bien, arrancamos con el programa, como lo anunciamos está con nosotros Pablo Garate, presidente del FONCAP. Pablo, muy buenas noches, bueno, muchas gracias por, por visitarnos. Buenas noches a ustedes. Buenas noches. Bueno, eh, recientemente a, acaba de salir de, de una presentación que hicieron que tiene que ver con esta eh, capacitación que han brindado y también charlando un poco sobre los eh, microcréditos. ¿Qué, ¿A qué se debe la, la visita a la ciudad? Bueno, en realidad la, la verdad que la visita tiene varios motivos. Uno eh, principal, bueno, primero era este, hablar de la capacitación, en realidad de la capacitación que ya hicieron eh, casi 30 emprendedores y que efectivamente hoy lo que hicimos fue entregarles el, el diploma por esa capacitación y a su vez hicimos una charla de educación financiera a la que participaron más de 150 emprendedores, la verdad que muy linda, donde... Bueno, la capacitación financiera para este sector de la economía tiene que ver como con planificar, con organizar su emprendimiento. Sabemos que son momentos difíciles en términos económicos. Sabemos que este sector de la economía, el sector que emprende, es un sector muy importante que creció mucho a partir de la pandemia Ay, claro, y en la sí. pandemia. Y a partir de ahora me parece que es importante que trabajemos en el acompañamiento, en ciertas políticas públicas que también son, son necesarias. Y después, obviamente... Eso es una de las patas que tiene el FONCAP, como bien lo han presentado ustedes, que es un organismo que depende del Ministerio de Economía de la Nación. Esta es una de las patas. Después nosotros tenemos, obviamente, lo que también he mencionado, que son todo lo que tiene que ver con los microcréditos. Y el tercer elemento, que es un elemento innovador, pero que ha crecido mucho en los últimos tiempos, tiene que ver con los microseguros, que es una prestación nueva que estamos teniendo en articulación con algunas aseguradoras y que la verdad que está... Eh, funcionando muy bien. ¿Como garantía para emprendimientos? En, ¿En realidad este los microseguros tienen, eh, diríamos, distintos rubros, accidente de, de trabajo del emprendedor, amparo familiar, de vida, es decir, ante cualquier bien. contingencia que puede tener el emprendedor o la emprendedora hay un seguro a muy bajo costo que hoy eh, funciona con una sola aseguradora pero a partir... De, de alguna decisión que empezamos a tomar nosotros, lo vamos a poner en varias aseguradoras, a muy bajo costo, eh, valga la redundancia, aseguran ante esta situación, esta contingencia que le pueda pasar, que el emprendimiento no pare o sí. que por ahí no puede pagar la cuota y esto claro. funcione de alguna manera. Pero considerando asegura. que el emprendimiento del capital de trabajo es la, solo persona. Es la persona, exactamente. exactamente. Es decir, a ver, muchas de estas cosas que las cuento y las estamos trabajando es porque yo hace 60 días, menos de 60 días que estoy. En, en el FONCAP. ¿no? ¿Cuál es el rol del FONCAP dentro del Ministerio de Economía? Bueno, el rol del FONCAP es, es, diríamos, dentro del Ministerio de Economía, uno de los articuladores de todo lo que tiene que ver con el emprendedurismo en la Argentina. Es decir, con, con el crédito y el microcrédito, por supuesto, sí. pero también con todo esto lo que, que tiene que ver con la capacitación de los emprendedores. Nosotros entendemos que el crédito es muy importante porque el financiamiento de cualquier emprendimiento es importante, pero el sí. conocimiento también es sí, importante. Elemental para arrancar bien. Eh, no, solo para, no solo además para arrancar, sino para ordenarse, para organizarse, mm. para planificar. Bueno, todo eso es un tema que yo siempre vengo diciendo estos 60 días que nosotros tenemos créditos en 21 provincias, no tenemos presencia en 21 provincias. <laughs> Pero tenemos sí presencia en más de 21 provincias con todo lo que es capacitación. Con todo lo que es capacitación, por ejemplo, un caso puntual es lo que pasa en Tierra del Fuego. Tenemos un solo crédito del FONCAP y tenemos muchísimos emprendedores que aprovechan las capacitaciones de. O sea, hay más de, necesidad como, de conocimiento más que de, de recursos económicos. Y, y una limitación en términos de, de organismo. Claro. Hoy estamos en la etapa, bueno, a mí me, me invitó un amigo. Que es Gustavo Ventura y estamos trabajando justamente en bajar estas dos políticas públicas, que son los microcréditos a través de una institución de microfinanzas, que si todo sale bien en el proceso que vamos trabajando, Ushuaia va a tener su institución de microfinanzas y por ende va a tener esta pata del financiamiento y también lo de microseguros, porque nos parece que es una enorme herramienta y hoy cuando vimos a los emprendedores... Con, eh, escuchando sobre estas, sobre estas cuestiones, la verdad que hubo muchísimo interés, la verdad que hicimos una charla que terminó 8 y cuarto de la noche. ¿Y esta capacitación de educación financiera básicamente qué temas trata? Bueno, trata desde la planificación hasta, sí. diríamos, el endeudamiento, el sobreendeudamiento, eh, diríamos, cómo armar un presupuesto, de hecho, a cada emprendedor que hoy fue le dimos una libreta de ahorro para organizarse, porque la realidad es que... De la manera en que nació, el, eh, diríamos, los emprendimientos en la pandemia, nacieron por necesidad, sí. no por una planificación. Por una emergencia. Y, y uno, exactamente. Si sí, ninguno urgencia, hizo un plan de negocios para arrancarle. Mejor lo explicaron sí. ustedes. Sí. Eh, eh, sin un plan de negocios. Entonces, nosotros lo que estamos ayudando es eh, a tener esa planificación que efectivamente les permita crecer. Mira, uno de los trabajadoras que trabaja en el FONCAP conmigo, cuando empecé hace, un mes, eh, hace dos meses, me dijo que para nosotros los emprendedores son un estadio del desarrollo económico. Bueno, para nosotros, hoy lo que es un microemprendedor, creemos que después sea emprendedor, después sea una pyme familiar y después si puede crecer, con más razón, porque puede generar empleo, puede generar empleo. Mirá, en 6 y 7 de diciembre creo que vamos a visitar Neuquén, donde hay un emprendimiento que ya exporta. ¿Empezaron? unos chicos jóvenes y ya exporta. Entonces, hay oportunidades. Por supuesto que hay que generar condiciones. Las condiciones son el financiamiento indiscutible y el conocimiento, el orden, la organización, la planificación también son indiscutibles. ¿no? Cuando, o por lo menos en estos encuentros que mantuvieron con emprendedores, ¿cuál es la pata más floja que tienen justamente dentro de los emprendimientos? Y a ver, eh, a ver. En, en términos del país, el acceso al crédito es un enorme problema porque está claro, es decir, el acceso al crédito para ciertos sectores. Hay sector, sectores que acceden al banco normalmente por su actividad económica. En mi ciudad... Eh, que soy del sur de la provincia de Buenos Aires, los sectores agropecuarios, como estamos en una zona muy importante en términos agropecuarios, esos sectores entran a los bancos sin ningún problema por su capacidad económica que tienen. Pero hay un montón de otros sectores, y no solo los de más abajo, sino en el medio, que les cuesta el comercio que tiene un solo empleo, un solo empleado, bueno, eso les cuesta acceder al crédito. Eso es un elemento, porque hoy hablábamos de emprendedores que necesitaban máquinas de 300 mil pesos, algunos muy jugados de un millón de pesos. Pero en claro, realidad... Si no, no hablamos de recursos que son extraordinarios, exactamente, en cuanto a cifras. Pero ¿sí? el acceso al crédito es un problema de hace muchísimos años en la Argentina sí. y me parece que ese es un, un tema muy importante. Y después, lo que decíamos, la capacitación también es un problema, porque vos como naciste a partir de tu urgencia y tu necesidad, si no aprendés a, a ver efectivamente el costo de tu producto, el problema que tenés es que después lo vendés, pero después no podés seguir. Y acá de lo que se trata es de que vos puedas seguir, porque yo creo que este sector de la economía tiene que dinamizarse porque además puede de alguna manera engancharse con el, con, el, con el resto de la producción. Es decir, vos podés ser un emprendedor hoy que producís algo y después te vinculás con otro un poquito más grande que te compra productos a vos. Esto se puede hacer efectivamente. Ahora, el tema es que para mí, además, yo veo que hay muchos... Sectores que trabajan sobre microcréditos, sobre capacitación, sobre emprendedores, en muchos ministerios del país, del gobierno nacional y también de las provincias, y nos faltaría un poco de planificación, de articulación y de coordinación. Hay países del mundo donde las microfinanzas han crecido muchísimo, y de Latinoamérica a partir de ciertas decisiones políticas de gestión. ¿Cuáles son los requisitos para acceder a estos microcréditos? En realidad nosotros funcionamos a partir de una situación de que nosotros nos vinculamos con las instituciones de microfinanzas. Quiere decir que nosotros no tenemos la relación del crédito directo con el emprendedor. Eso lo da la institución de microfinanzas. Por eso, lamentablemente, lo que nos pasa hoy en, en Ushuaia es que tenemos un solo crédito otorgado por una institución de microfinancia de la ciudad de Buenos Aires, no de acá. Entonces. ¿Y cómo se puede solucionar eso? Nosotros estamos, estamos trabajando con Gustavo Ventura la posibilidad de tener una institución de microfinanzas. ¿Qué son las instituciones de microfinanzas? Son cualquier institución, ONG, fundaciones, eh, mutuales, cooperativas, que tengan en su estatuto la posibilidad de recibir eh, recursos de terceros, en este caso de FONCAP, y la posibilidad de dar créditos. Pero la vinculación para lo que vos decías. Sí. Con los emprendedores es de una manera menos formal y menos, exigen, menos exigente que la que, que la tienen banca. los bancos. Totalmente. Los bancos vos tenés que preparar una carpeta, sí. donde efectivamente te la tiene que preparar un contador. En las instituciones de microfinanzas, la realidad es que todo se basa en, en. Es una cuestión cultural. Es decir, la realidad es que el emprendedor se vincula de otra manera. Tiene que ver que incluso. Sea más fácil acceder. Sí, más fácil, tiene mucho que ver con la buena fe, <laughs> tiene mucho que ver. Con las particularidades, mira, yo contaba hoy en las charlas que, por ejemplo, a nosotros nos pasa que en algunos lugares <laughs> del país los emprendedores eh, casi no firman nada y cumplen porque es la única institución con la que después le pueden volver a pedir un crédito. Entonces no hay mora. Cuando vos le preguntas a las instituciones de microfinanzas del país, ninguna está por debajo del 90, 90 y pico de cumplimiento, porque el emprendedor entiende, primero porque se vincula de una manera diferente, conoces. Vos le preguntás, no existe Don Banco. Ahora, la persona representante, por ejemplo, en resistencia de, eh, de la asociación Lapacho, que nosotros nos encontramos la semana pasada con un desarrollo muy grande, a la persona la conocen. Claro. Sí, totalmente. Y además se vincula, hacen tareas de otro tipo, también de responsabilidad social, porque también hay otro tipo de tareas, también hay otras posibilidades. Nosotros, todo este sector, además de, de su actividad económica, también tiene un vínculo con su comunidad. Tiene un vínculo de capital social comunitario muy importante, que tiene que ver con las relaciones, el mejoramiento de todo, la solidaridad. Son elementos para mí determinantes. ¿Y ustedes sí. analizan y estudian los emprendimientos que se acercan para decirle esto puede caminar, esto no lo vemos? A ver, darle nosotros una especie de guía? Como nosotros, me estás queriendo sacar algunas cosas que no puedo decir. Eh, nosotros, a ver. Eh, nosotros no, no analizamos emprendimiento por emprendimiento porque eso lo hace la institución de microfinanzas, a pesar de que nosotros monitoreamos. Sí. Ahora tenemos algunas líneas de crédito, vuelvo a decir lo mismo, la dan la, la, la institución de microfinanzas, pero nosotros sí vemos de alguna manera cómo, eh, de qué se trata el emprendimiento. Por ejemplo, nosotros este año. A partir de que yo entré en el FONCAP, eh, creamos una tercera línea, una era la capacitación, la otra era los créditos, una tercera línea que tiene que ver con la articulación institucional y la federalización del FONCAP. ¿Por qué federalización del FONCAP? Porque, diríamos, si yo pregunto, en Tierra del Fuego, en Ushuaia, ¿por qué existe el FONCAP? Solo por la capacitación, no por los créditos. Entonces Ajá. nosotros, como te decía antes, nosotros tenemos crédito en 21 provincias, pero la realidad es que no existimos en 21 provincias, porque si en una provincia tenemos un solo crédito, la verdad que no existimos, existimos por la otra pata, por la capacitación. Bueno, ahora nosotros estamos articulando, generando articulación con otras instituciones, con otros organismos públicos nacionales y provinciales para así tratar de llegar directamente a los emprendedores. Ahora estamos en alguna articulación con Aduana, en alguna articulación con el Enacom, el jueves firmamos un convenio con Fuerza Solidaria, que es el Foncap de la provincia de Buenos Aires, como para también articular cosas en la provincia de Buenos y, y Aires dentro de las expectativas que tienen para el 2023? Claro, esto tiene que ver con la posibilidad de que nosotros, a partir de estos organismos públicos, podamos llegar directamente a los emprendedores con otra cosa que no sea ni el crédito ni la capacitación. Pero hay algunas cosas que no la podemos. Bueno, a ver, una de las cosas que vamos a hacer y que seguramente durante noviembre lo vamos a estar lanzando: vamos a lanzar eh, una guía nacional de emprendedores desde nuestra web del FONCAP. Es decir, que todo el país sepa que hay un lugar donde puede ver el emprendimiento. De el sí. emprendimiento de. Y así lograr esa articulación de la que Totalmente. Adelante. Y además, el emprendedor mismo poder inscribirse y aparecer en esa guía como una claro. manera de eh, generar este, esa posibilidad sí, sí. de hacer conocer el emprendimiento y civilizarlo en, de alguna manera. Claro. Y en el organismo más emblemático de los emprendedores. También estamos atrás de generar, bueno, algo parecido a lo que pasa acá generar puntos de acceso eh, virtuales a los, a los microcréditos. Es decir, cuando en una provincia no tenés institución de microfinanzas, que puedas vincularte con una a través de un convenio. Entonces, cosas que nos están pasando. Acá nos pasa en Río Negro, con, por ejemplo, hay créditos otorgados por una este, institución de microfinanza de Salta, por ejemplo, y sin embargo tiene microcréditos ahí en Río Negro. Por último, ¿cómo ves hasta ahora la gestión de Sergio Massa? Uh. A ver. Primero hay que ver el contexto. Para mí, Sergio dio un ejemplo de lo que tiene que ser alguien que entiende la, la gestión pública como una responsabilidad. Porque ser ministro de Economía en el momento que le tocó ser no es algo que era para decir, era algo porque sí, sino que en realidad para mí eh, demanda un esfuerzo muy grande y poner los intereses del país por encima de cualquier aspiración política. Por eso ahora me parece... Risueño cuando algunos lo escuchan decir que puede no ser candidato o que no tiene planificado ser candidato o que no está pensando en eso. No, con todos los problemas que, que heredó y con todos los que ha solucionado, porque también hay que pensar que hace tres meses había una situación de una inestabilidad que hoy en las cuestiones macroeconómicas la hemos, la, se están resolviendo. Ahora, obviamente falta cuál es el problema mayor la inflación. Falta ese, lo hablábamos con los emprendedores, estamos de acuerdo que falta. Ahora, evidentemente, hoy tenemos una conducción económica y política muy importante. Sergio está planteando, con precios justos, con un plan de estabilización, con tratar de generar ante esa situación una respuesta. Entonces, yo siento que él, diríamos, en tres meses, y mira, eh, hace unos días viajaba, yo vivo en Tres Arroyos, sur de la provincia de Buenos Aires, y viajaba eh, hacia Buenos Aires, y la persona que me atendió en la estación de servicio me decía, lo primero que decía Pablo, falta la inflación. Pero ¿cuánto más se normalizaron un montón de cosas que las que vemos, me decía. Y un trabajador común que veía que el dólar ya hacía así, sí. que había otras variables que iban, que estábamos como en una situación de, de movimiento de inestabilidad. Sí. Bueno, efectivamente eso de alguna manera se va resolviendo, vamos generando acuerdos con el resto del con el mundo en términos de los organismos multilaterales. Estamos sí, eso se va resolviendo. Bueno, hay que tener confianza. Yo creo que hay una expectativa que hay que ser, diríamos, cuidadosos, porque está claro que estamos sí, en una situación tranquilos. compleja. Claro. Pero la mayor tranquilidad es la que muestra Sergio. Porque Totalmente. cuando Sergio no está hablando de política, cuando Sergio no dice Se está dedicado, está a, lo dedicado a lo que lo eligieron, que, en sí. es, bueno, lo que lo que está ejerciendo, que es el Ministerio de Economía, nos da tranquilidad a todos también. A mí me parece que nos da tranquilidad esa, esa situación. Sí. Pablo, bueno, agradecemos tu visita, esperamos verte de seguido por Uso AIA porque si te vemos seguido, quiere decir que va a haber buenas noticias acá. Noticias, yo creo que. Eh, está muy bien va a haber buenas noticias eh, la verdad que quiero decir que bueno va a estar la legisladora que hoy nos acompañó la legisladora Huoto va a estar va a estar que hoy nos acompañó estuvo el jefe de gabinete bueno para muchos, Gustavo es el subsecretario de Desarrollo Económico, pero para mí es un amigo, nos conocemos, y, y a partir de ahí empezamos a pensar algunas cosas. Yo creo que va a haber algunas buenas noticias en los próximos días. Bien. Ojalá esto nos permita acercarnos más al sector emprendedor y el sector en general de, esta, de la economía, que por ahí está en un lugarcito más abajo, pero que yo creo que puede crecer muchísimo. Bien, muchísimas gracias. ¿eh? No, no, gracias. gracias a ustedes. Muy bien, nos vamos al primer corte. Cuando regresemos, estará con nosotros la legisladora provincial Victoria Boto. Ya venimos, estamos en vivo para todos a la provincia. Muy bien, continuamos con Código TDF. Está con nosotros la legisladora provincial. Victoria Woto, Victoria, muy buenas noches, bueno, muchas gracias por venir. ¿eh? Buenas noches a ustedes y a toda la audiencia. Buenas noches. Bueno, varios temas para charlar, pero vamos a arrancar con el que consideramos que es el tema más importante hoy de la provincia y que requiere una solución urgente y que la verdad no la vemos muy cercana, y que tiene que ver con el tema de los alquileres, el inconveniente que se está teniendo en toda la, la provincia. Acabas de hacer un pedido de informes, uno dirigido al IPB, el otro al Infotur, eh, Básicamente, ¿qué solicitaste? Sí, en principio nosotros partimos de la base de que el problema es un problema de crisis habitacional, el que atravesamos en la provincia, no solamente de los alquileres, sino del retraso en el acceso a la vivienda que tenemos en las poblaciones de las ciudades. Y este atraso en el acceso a la vivienda tiene que ver con muchos años de estar paralizada la actividad, a nuestro modo de ver, del Instituto Provincial de la Vivienda, que tiene una demora en la entrega de de viviendas o en la realización de planes sociales atrasada de más de una década y media aproximadamente. Eh, más de 15 años que no se registra un programa o un plan de construcción de viviendas como eran conocidos en su momento sí. en los desarrollos inmobiliarios que hacía el IPB, los sí. INTEBUS, por ejemplo, en la ciudad de Ushuaia, ¿no? eh, el complejo de las 640, ¿no? Determinados complejos habitacionales. Hubo una demora muy grande también en, durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri, que se paralizaron las viviendas que se construían con el Procrear. De hecho, en Ushuaia hubo una entrega recientemente muy grande de viviendas del Procrear, que habían sido gestionadas por el actual intendente Walter Boto cuando era concejal, con el gobierno de Cristina y que fueron paralizadas durante cuatro años. Se entregaron finalmente ahora, en una gestión compartida entre la nación y el municipio, pero. Claramente hay un atraso muy grande y esto es un, un dinamizador, pero no alcanza. Necesitamos que el IPB desarrolle eh, otro tipo de inversiones y en esto que se pueda estar siguiendo también lo que es el recupero de las viviendas, qué sucede con las viviendas eh, que por ahí eh, no cumplen con todas las obligaciones los inquilinos o los adjudicatarios de los planes del IPB, pero sin embargo por ahí las alquilan o las venden, ¿no? Hay como muchas denuncias de los vecinos y las vecinas en este sentido, entonces le preguntamos al IPB esto, ¿no? ¿Cuáles son los planes de vivienda? ¿Cuál es la inversión proyectada para el año que viene? Eh, ¿Cuál es la tasa de recupero que está teniendo el instituto? ¿Cómo va a reinvertir esa tasa de recupero? ¿Qué viviendas ociosas tiene el IPB? ¿Cuál es el destino que se le piensa dar a estas viviendas ociosas? Entonces, para conocer también, bueno, cuál es... Eh la propuesta a nivel estructural para resolver esta crisis. Y por el otro lado, el tema de los alquileres, que obviamente es parte de esta situación y que lo que estamos viviendo agravó mucho la situación habitacional de la familia Foguinas porque eh, hoy por hoy no hay viviendas en alquiler. ¿no? No, ya no estamos hablando <coughs> únicamente de precios eh, sí, sí, elevados, elevado, sino que, no se consigue, sino aunque que, tengas que no, capacidad de pago no conseguimos no alquilar. Esa Exacto. Es la realidad. Ese es un problema muy grande, el que tenemos en, en la provincia. De hecho, Río Grande el año pasado eh, decretó por ordenanza en el municipio la emergencia habitacional, es decir, que es una problemática compartida. Bueno, es algo que está pidiendo muchos ciudadanos, ¿no? La emergencia habitacional. Exacto. Y es, es una problemática compartida. Y digo esto porque a veces se pretende instalar que tiene que ver con la actividad turística. Sí, que el problema es el turismo. Que el problema es el mm. turismo. Y con eso hay que tener cuidado, porque por ahí abonamos a discusiones donde es o el vecino de la ciudad o el turista, ¿no? Y esta cosa de enfrentamiento sí. cuando en realidad cuando uno ve las tasas de ocupación hotelera, no las tenemos al 100% y eso hace que se tengan que eh, volcar otras viviendas porque no alcanza la capacidad hotelera. No, hay una, un, no, no está la infraestructura colapsada en ese sentido, sino que este, lo que sí hay es una opción de algunos turistas por otro tipo de alojamientos que no tienen que ver con la hotelería y sí queremos conocer específicamente qué está pasando con ese mercado inmobiliario, con el dueño que decide poner su vivienda en el alquiler temporario y no ponerla en el alquiler con fines habitacionales cuántas viviendas en el mercado se están moviendo eh, se está en hablando estas de, condiciones de, de 200 de 200 inscritas, exacto, sí. y 200 que no están inscritas. Sí. Apa no, <coughs> aparentemente por lo menos sí. lo que nosotros hemos recibido sí. de parte de algunos, repre algunas representantes de la actividad hotelera, no de la Cámara Hotelera, sino mm. de la actividad hotelera, es que aparentemente habrían más de 1400 viviendas ofertadas en distintas plataformas virtuales y el número de inscriptos en el InfoETUR, que es el que lleva el registro de los alquileres temporarios, es de 200. Entonces mm. tendríamos una franja muy grande de alojamientos que no están inscriptos en ningún lado y que no están tributando, no están siendo controlados. No generan puestos de trabajo. No generan puestos de trabajo, pero digo. La actividad del alquiler temporario es una actividad que hoy está regulada por un decreto reglamentario de la ley 65, que es una ley provincial que es la que crea el InfoETUR, y es una figura legal. Lo que hay que hacer es inscribirlo, tributar como tal. Y controlar. Y, controlar. O sea, esto, para mí, me, te voy a preguntar a vos cómo sí. se puede solucionar, me parece que con una acción conjunta del Ministerio de Trabajo, del AREF, eh, de Comercio, de la Municipalidad, en conjunto. Y del Info de Tour. con los controles se cae a un lugar y ahí se controla. Y el que no está se le baja la persiana. Es así de simple. Lo Porque importante. no está. O se le dice inscribite. Sí. Y cuando sí. tenga que pagar y... una o dos personas, vamos a ver si lo toma. En realidad también eh, hay que conocer, nosotros empezamos preguntándole al InfoTour cuál, cuál es la situación, ¿no? Porque mm. en definitiva es el ente que regula todos los tipos sí. de alojamientos. Porque hay que conocer cómo se está moviendo. Quizás a veces no tiene que ver con el propietario que tiene una sola vivienda y decide alquilarla a turista, sino lo más preocupante, Marcelo, es que las inversiones están siendo más rentables. Entonces, quien podía eh, construir edificios en pozo para okay. soluciones habitacionales, decidió construir edificios completos para alquilarlos temporarios, porque es más rentable Totalmente. eso que la vivienda. Entonces, como Estado, el Estado provincial, creo yo, tiene que estar pensando cómo desalienta algunas actividades y promociona, promociona otras. otras. Entonces, bueno, a ver, si no es rentable, ¿cómo puedo yo, como Estado, qué beneficios tributarios, impositivos, puedo generar para que aquel que invierte decida invertir? Porque, obviamente, esa construcción de ese edificio en cualquier esquema a nuestra provincia le es favorable, ¿no? Porque genera manos de obra, porque dinamiza la economía. Pero. Queremos que sea para vivienda. Bueno, ¿cómo podemos alentar a que ese inversor decida hacerlo para vivienda y no para alquiler temporario? Esa es una cuestión que hay que pensar y para eso necesitamos conocer cómo, como te decía recién, cómo se está moviendo el mercado. Mira, en, en Barcelona, que es una ciudad que tiene mucha afluencia... Turística, Un millón por día. Y tuvo una gran crisis habitacional, mm. declararon la emergencia habitacional, eh, prohibieron los desalojos, bueno, hicieron medidas, eh, digamos, muy extremas que, llevaron, muy adelante, extremas sí. que sí. llevaron adelante para poder resolver la situación. En relación a los alquileres turísticos, se tomaron algunas medidas, pero fundamentalmente lo que se logró fue que las plataformas virtuales no ofrecieran eh, servicios que no estuvieran habilitados por el Estado. Entonces bueno ese es un gran avance, pues, está bien, nosotros eh, habilitamos la actividad del alojamiento temporario, aquel que tiene un departamentito en la casa de al lado puede alquilarlo de manera transitoria, pero lo tienen que inscribir en el Tour sí. tributar como tal, y este, la, la plataforma solo lo va a subir o lo va a ofrecer si se le da si la resolución la, la del sí. Tour de que esa, esa vivienda está habilitada. Y eso es seguridad para todos, ¿eh? para el que recibe, sí, para el que se aloja. Un porcentaje máximo que pueden destinar a vivienda. Eh, Exacto. Permanente. No te, 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 sí. Permanente y, y otro temporal, un sí. 70 y un 70. Sí, después 70 hay otros países, hay otros países que regulan, eh, por ejemplo, como el, el transitorio está pensado no para eh, el negocio, porque por ejemplo el que tiene un edificio completo que quiere alquilarlo turi a turismo puede hacerlo y, y lo tiene que inscribir como una part hotel. Es una eso actividad un hotel, hotelera. Claro. Exacto. Y eso promueve trabajo, genera mm. una, una persona que es vigilante, una que se encarga de la limpieza. Los que alquilan transitorios en otros países, tienen regulaciones que les prohíben, por ejemplo, ofrece, ofrecer ningún tipo de servicio. Es llave en mano en el departamento, te lo entrego yo que soy el propietario, no lo administra nadie, solo lo entrega el propietario, que es el que lo explota, y no genera ningún tipo de... de... Entonces se le, se le pide a ese propietario que inscriba una sola propiedad para ofrecer de las que tenga, o hasta dos o hasta tres. Hay límites en relación a cuántas se pueden ofrecer. Eh, hay límites por zona, otras ciudades han establecido límites por zona. En el acá, centro ¿sí? se promueve más para turismo mm. y en los barrios alejados se permite para vivienda. Entonces, ¿cómo bueno. se puede aplicar eso acá? Porque ya se nos viene el verano, va a ser muy complicado este verano con el tema de vivienda. ¿Cómo se puede empezar a actuar? Porque en esto principio... se empezó a hablar en marzo. Me acuerdo sí. en el discurso de apertura del gobernador que lo primero que dijo habló del problema de solución eh, del inconveniente habitacional que hay, que había que solucionarlo de alguna manera, e hizo mención a esto y al pedido de distintos informes. Y estamos a fin de año. Por eso nosotros eh, hemos eh, justamente disparado estos dos pedidos de informes, ¿no? como una forma de poder tener todos estos insumos y que nos permita diseñar distintas alternativas. Nosotros tenemos como equipo legislativo ya varias alternativas eh, estudiadas, eh, proyectadas. Eh, que podrían dar lugar incluso a tres o cuatro proyectos, digamos, no uno solo en concreto, pero la verdad es que eso, Marcelo, es para poner en común con todos los sectores que sí. están involucrados. Entonces, nosotros empezamos un camino de hacernos de la información, de poder pensar con las cámaras hoteleras, con la actividad inmobiliaria, con los inquilinos, con todos los que sí. son parte de la actividad, como, porque obviamente cuando uno toma una medida... Hay una reacción. Y nosotros lo que tenemos que generar es que la reacción sea positiva. positiva tal cual. Y no que... tiene que ver con prohibir el turismo, prohibir la actividad. No, ¿eh? no, sino no, no, no. Sino cómo promuevan... promovemos la inversión en soluciones habitacionales, cómo promovemos el acceso a vivienda. Además, en un marco, por ejemplo, de una ley de alquileres que la provincia no tiene injerencia, pues es una ley nacional. Y Exacto. Es lo que hay hasta que el Congreso decida modificarla Exacto. o derogarla. Tal cual. No Pero sí opción. podría, por ejemplo, la provincia tener como tiene eh, Cava o como tienen algunos municipios, algunas provincias que tienen. Eh, oficinas de alquileres, sí. que se llaman, of, digamos, programas de alquiler, oficinas de alquileres, sí. que lo que hacen es asesorar, hacer censos, estudios, relevar la situación habitacional. Bueno, es una pata de que quedó floja Exacto. la ley de alquileres. Hacer mediación entre inquilinos y propietarios, que eso se podría sí. eh, crear una, una entidad en el gobierno de la provincia que se dedique a eso. Digo, creo que hay varias herramientas que se pueden ir este, probando, que se pueden ir implementando la coyuntura y que quizás hasta pueden darnos las soluciones más estructurales o los insumos que por ahí no se tienen, no lo sé. Me parece que ¿cuántas viviendas ociosas tenemos en la provincia? Sí. ¿No? O sea, no lo sabemos. Entonces alguien tiene que hacer un relevamiento en relación a cuántas viviendas ociosas, qué sucede con las viviendas del IPB, esto también, ¿no? una cosa que, que planteaban algunos sectores es, bueno, el IPB es el Instituto Provincial de la Vivienda que genera vivienda con fines... Eh, social, sociales si se quiere, ¿no? Porque yo del no, no, plano privado tengo que ir ahí. a un banco o adquirir un crédito hipotecario a través de un banco. Eh, las viviendas que hace el Estado son tienen un criterio más social. Bueno, esas viviendas se podrían alquilar en transitorio si sí, no aparecen estas discusiones sí. que me parece que son interesantes, pero que si no tenemos un ámbito en la provincia que empiece a estudiar la temática y que empiece a instalarlo, eh, va a ser muy difícil avanzar. Bueno, me parece importante que es importante. Se dieron los, los primeros sí. pasos con este periodo de informes como para ver la situación a partir de enfocarse, porque es un tema que, insisto, es el problema hoy, creo, más importante que Tal tiene cual. la Creo la que nos tiene general. que encontrar a todos sentados en un mismo ámbito sí, sí. buscando una solución. Buscando las soluciones. Y me parece que es importante que, que se puedan generar estos canales de diálogos desde nuestro... Equipo de trabajo en la legislatura, con las limitaciones por ahí que eso tiene, que bueno, uno no tiene toda la información, no es quien decide, no es quien, quien no ejecuta conjunto, las políticas públicas. Si sí, lo que hacemos es poner a disposición todo lo que hemos, este, lo que venimos estudiando de distintas jurisdicciones, bien. cómo se ha atacado el problema, y obviamente la, el, el, los diálogos que venimos. Este, encarando con distintos sectores, recibimos a la Asociación de Inquilinos, estuvimos hablando, como te decía recién, con sectores de la hotelería, de la provincia. Sí, sí, el trabajo. Venimos trabajo trabajando conjunto. de esa forma. Me, me vuela el programa, vos sabés cómo es la, la, la tele. Eh, contanos un poquito, y rápidamente, ¿qué es la UFEM? Que sigue generando la más uva, esa estrellita que hay. Que tiene la, la MUNI que acaba de generarse la UFEM. Bueno, UFEM es una línea de descuentos dentro de la tarjeta Más U, es una línea de descuentos que le propusimos, le propuse al Intendente Walter Boto y al subsecretario eh, de Economía, Gustavo Ventura, de la municipalidad, que estuvo recientemente el presidente de FONCAP, con quien compartimos con Gustavo también hoy a la tarde una capacitación a emprendedores y emprendedoras. Venimos trabajando con Gustavo varias cuestiones conjuntas que tienen que ver con. <laughs> Este, fortalecer la, el acompañamiento a este sector de la economía social de nuestra provincia, que para nosotros es muy importante en este contexto económico. ¿no? Eh, y en esto de ir trabajando en conjunto, recordarán que nosotras armamos Mujeres Produciendo, una red de mujeres eh, para poder potenciar eh, la cuestión económica y el desarrollo económico de las mujeres, eh, empieza a salir la necesidad de pensar que, eh, bueno, Parece mentira, pero a hoy... 2022, las mujeres pagamos más caros algunos productos en relación a los varones. Eh, voy a decir marcas, sí, Me, sí, pero, sí. pero sí, sí, claro. digo, el ibuebanol es 25% más caro que el ibuprofeno, que tiene exactamente, exactamente mismo, pero la un, misma función, pero es distinto. una cajita violeta. Exactamente. Eh, los desodorantes de mujeres son un 20% más caros que los de los varones. Y así hay un montón de productos que cumplen la misma función, pero que nosotras, quizás por el packaging, el diseño, lo que fuere, nos cobran más caro. Sí. Y a la vez eh, tenemos en nuestra economía mensual un montón de gastos que tienen que ver con la higiene personal, sí. con la gestión menstrual, de toallitas, tampones, sí. protectores diarios, sí. que los varones no usan y que a nosotras en el impacto del supermercado nos genera una diferencia Gracias, interesante. Bastante. Entonces hoy hay. Digo, en la economía familiar, cuando uno hace los gastos, es el alquiler y el supermercado. Sí. En, ese, bueno, en el ¿y qué, supermercado, ¿qué para nosotras, esa categoría es importante. Sí. Entonces, generamos descuentos. La UFEM generó descuentos para reducir el impuesto que se denomina impuesto rosa, que es esta diferencia que se paga sin sentido. Descuentos en, en productos de higiene de gestión menstrual. Y eh, además, eh, el equipo de la Tarjeta Mazú también incorporó cuestiones que tienen que ver con eh, depilación, sí. eh, peluquería y rubros que nosotras... Sigue creciendo la, la, la masa, impresionante. Se si nos fue el tiempo, nos quedaron si cosas para programa. charlar, pero bueno, volveremos a... Antes de que Quiero, se quiero vaya, que nos muestres eh, eso que tenés ahí, que... que lo muestres a cámara, este, agradecerles... a tu cámara. Este... Ajá. Ahí, rapidito, sí. Ahí va. Quiero agradecerles porque la última vez que estuve en el programa, que estuve con Miriam Chazarreta, sí. la mamá de Martina, hablamos de la ley de cáncer infantil y el proyecto, teníamos la sesión y bueno, finalmente, después de un año y medio de mucha batalla, es ley. Muy sí. bien. Así Muchísimo. que agradecerles por el acompañamiento de ustedes. Chao. Tenemos una ley de cáncer infantil en nuestra provincia después de tanto trabajo y gracias a, la, Te sigue emocionando. a las 20.000 vecinos que nos acompañaron de toda la provincia con su firma, creo que involucrarse, comprometerse, sirve y esta es la muestra más clara. Gracias. Victoria, muchísimas gracias. gracias. Nos vamos al corte, cuando regresemos, Estela, la venia charlando de reencontrándonos. Ya venimos, estamos en vivo para toda la provincia. Muy bien, seguimos en código TEDF, está con nosotros Estela Lavenia, presidenta de la Asociación Civil, reencontrándonos. Estela, muy buenas noches, bueno, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Eh, mucho para charlar el, te el tema, abuela. Vamos directamente, ¿cómo, es la, ¿cómo está la situación hoy? Porque estamos viendo como que hay demasiada demanda, eh, vemos permanentemente temas eh, que se está, hay mucha droga, se habla en la provincia. Eh, si hay oferta y demanda, si hay demanda y oferta. ¿Cómo está la situación? Bueno, nosotros eh, tenemos un edificio maravilloso con 36 camas, de las cuales 18 solo tenemos habilitadas por una cuestión, digamos, de equipo, no por la cuestión edilicia, da para habilitar. Todos los, los ambientes están para la habilitación, pero lamentablemente este, no tenemos la parte económica para poder. Eh, este, eh, eh, poner un equipo adecuado para la claro. cantidad de, de hay que pacientes. duplicar el nivel de servicios hay que duplicar, están exactamente y todos sabemos que bueno el deterioro digamos social que se ha venido haciendo a través de los años no es lo mismo allá por este, hace 21 años casi 22 que nosotros inauguramos el, edific, el la, la asociación este, la gente tenía toda obra social hoy la gran mayoría no tiene obra social nosotros hemos presentado un proyecto de ley que venimos este, digamos, discutiendo desde el principio del gobierno de, del actual gobernador para sacar esta ley que fue digamos, evitado ya en el, cuando entró el gobernador por un compromiso de la vicegobernadora en ese momento, que, que este, la vicegobernadora lo que hacía, dijo que nos iban a hacer un subsidio ajustable. Esto no fue así, la verdad que pasaron muchos meses, bueno, el subsidio está, pero es no 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 tiene la cantidad de en la parte económica para no, solventar el caso. No, No la que para solventarlo sí. lo que claro. tienen que hacer. No, sí. para la necesidad que hay hoy. Claro. No, o sea, Ustedes cuentan con la con la posibilidad de duplicar la capacidad de atención. Porque entiendo que hay demanda para esa, esas camas disponibles, ¿o no? Sí, lamentablemente no podemos... ¿Tiene lista de espera? ¿Y con cuál es la situación? No, es que no tenemos ya camas. Ah, tenemos claro. todas las camas cubiertas. Y, bueno, lo que nos pasa es que la gente sigue llegando, la necesidad está. Este, a veces la parte económica no nos, no nos cubre para poder... Este, es, eh, tenemos gente sin obra social, casi la mitad de las camas son sin obra social... A mitad del servicio, este, pero bueno, no alcanza para, para la, la, la necesidad que tiene la gente. De Río Grande hay un montón de gente que no tiene obra social, que necesit, necesita de la atención nuestra y la verdad muchas veces no la podemos dar. Esta es la realidad, esto es lo que llevamos a los legisladores. O sea, hay hay <coughs> circunstancias en las que aparece una persona de, pidiendo, necesitando un tratamiento y ustedes tienen que decirle que no. Lamentablemente. Qué bárbaro. Hay muchas y todo por una cuestión económica, porque no se puede solucionar, pero sí mejorar, brindando con, la, con más capacidad. Pasa sí, por ahí. yo creo que se podría. Pasa por ahí. En el doble. Lo que pasa sí. es que tenés que tener. Uno no, no solamente en la cama. No, eh, no, todo el personal. Eh, todo eh, todo el equipo te, profesional. Un equipo re... interdisciplinario con médicos, operadores, este, terapista ocupacional que no conseguimos, o estamos viendo incluso, eh, psicólogos sociales, este. Eh, eh, bueno, un montón, ¿no? Psicolo como dije psicólogo sí. social. Ah, ¿Y hoy por dónde pasan las adicciones? Eh, vos sabés que acá siempre si persiste el policonsumo, ¿no? Este, el alcohol eh, subió un montón, nos dimos cuenta, después de la pandemia, pero en realidad eh, acá es policonsumo, la provincia tiene policonsumo, no tiene una sola sustancia, este, se consume varias sustancias. Pero llegan, siempre hablando, sí. o sea, de alcohol, marihuana, cocaína hay, o sea, y cocaína. ácidos y un poco de crack. ¿Hay crack en la provincia? Sí, es muy fácil. Igual no, no voy a dar, no voy a decir lo que se necesita para hacer porque sí, no doy sí, sí, cátedras, pero este, sí lo hay, sí, sí hay gente que, que ha llegado con consumo de crack. ¿Y, y dentro de qué espectro de edades eh, son las personas que, que se acercan a reencontrándonos? ¿Con qué que los pacientes que tienen dentro de qué edades están? Nosotros eh, tomamos a partir de los 15, 16. Eh, tuvimos que bajar un poco. Antes era 16, ahora 15 a veces. Eh, pero hemos tenido muchas consultas de 12 y 13, que para nosotros no es agrupable, por lo menos con la, con la población que tenemos. Y lo que sí este, trabajamos es una parte familiar, una terapia individual. ¿no? Son muy chicos. No trabajamos. Son muy chicos. Y si esos chicos llegan ya como para ser tratados, es porque ya vienen con un tiempo es que arrancaron por ahí a los 10 años. Bueno, nosotros tenemos pacientes grandes que se remiten que han comenzado a los 8, 10, 12 años con consumo de exceso de alcohol ¿no? y de marihuana. Así que no es para ah, alarmar, pero es no, la verdad. No, no, es, una no, no, es una realidad que se vive vivimos. y que, que hay que sí. estar atento. Y es lo sí, lo no. mejor que hay es trabajarlo con sí. prevención, sí. porque es una realidad. Lo peor que hay que hacer es que mirar para otro lado. No, no. Por eso siempre estamos hablando de la prevención, estamos hablando de la oferta y la demanda. No, esto que, que, que yo lo vengo diciendo hace un montón de okay. tiempo, que es bueno eh, está la oferta, pero pero hay que trabajar mucho sobre la demanda y la demanda son eh, trabajar en prevención, hacer una detección precoz. Eso no lo pudimos hacer en la provincia. Empezamos nosotros trabajando este, cuando comenzamos en una detección rápida y precoz en edades, este, en, en, en chicos de 16, de 15, de 14, de, con, rápidamente, pero bueno, nos ha llevado la tolerancia social a lograr, digamos, este, eh, a llegar con, con muchos más problemas y mucha más edad. ¿Cuánto? Igual chicos. Se... Perdón. No, para, para avanzar justamente en buscar una solución a este problema, han presentado un proyecto, se está discutiendo en la legislatura, ¿qué tan avanzado está esto? Sí, nosotros hace, volvimos otra vez con, con la intención del proyecto, mejorado y actualizado. Este, hace más o menos cuatro meses, cinco meses, que el, el, todos los bloques este, lo, lo levantaron como propio. Eso fue, un, la verdad, una Bien. alegría muy importante. Este, lo que pasa es que todavía estamos en la Comisión de Salud con. Este, llamando a los secretarios y. Pero hubo acompañamiento no del secretario de Salud Mental también. Sí, ¿Eh? sí. Eh, o sea, Pareciera se... que no hay objeciones, que necesitará su discusión parlamentaria, pero parece que no hay objeciones en principio. principio. Sí, yo creo que la decisión es política sí. y es del Ejecutivo. Sí. Si el Ejecutivo quiere, seguramente va a salir. Si el Ejecutivo evita, no lo va, no lo va, no, Se va a dilatar de manera tal como se ha dilatado en otras épocas también, y bueno, y no se hará. Este, pero bueno, vamos a, vamos a luchar, vamos a lograr, eh, vamos a salir a la calle si es necesario, porque no, nunca lo hicimos, pero si es necesario lo vamos a hacer. ¿Cuánto tiempo, si bien depende de cada individuo, más o menos lleva un tratamiento mínimo? Es, depende del paciente, uh -huh. depende de la familia, depende del contexto familiar, uno trabaja... Este, sistémico con un contexto familiar por lo cual este lo que lo que uno hace es lograr digamos este todo una, un proceso digamos de, re, de reestructuración familiar también entonces eso lleva su tiempo a través de también del paciente entonces eh, generalmente un año un año y medio eh, no 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 de internación no sí. de residencial, sino se va eh, paulatino saliendo ¿Y el promedio de, de internación y 8, 10 meses a veces. Lo que pasa es que hoy tenemos el 80% de la gente de Río Grande. Eso se hace mucho más largo en la parte residencial, porque mientras va Río Grande, se trabaja todo el contexto, vuelve, las, bueno, todo lo que significa la reinserción en Río Grande, eso cuesta mucho más. Ustedes allá no, eh, tienen... Eh, su, ambulatorio. Es ambulatorio. Claro, no no, no, pre pregunto esto todo el tiempo por la necesidad que hay, teniendo al lado todo un dispositivo de 18 camas más que no se puedan estar utilizando. Y lo que pasa que por eso mismo, hay, ahora eh, este, la parte de Secretaría de Salud Mental ha hecho los dispositivos intermedios, que lo habla mucho la ley, hace 11 años que está la ley de salud mental, ¿Mm. pero los dispositivos no estaban. En lo que sí se ha hecho y estamos trabajando muy bien con el, el secretario David De Piero es un proceso, digamos que nosotros somos la única institución que tenemos residencial, sí, este o internación, como le quieran decir. En realidad es un residencial porque salen los fines de semana sí. y se trabaja toda la, la parte familiar este, afuera eh, desde el principio. Muy poco sí. tiempo están este, adentro y bueno, y ellos tienen los dispositivos que nos va a dar a nosotros más agilidad para externar mejor, porque ellos tienen dispositivos intermedios donde ah. estamos trabajando articuladamente, estamos iniciando un trabajo articulado para que nosotros, si son largas las internaciones por una cuestión social que nos pasa muchísimo, ¿sí? hay dispositivos de ellos que van... Vamos trabajando articuladamente, especiales, con seguimientos, con búsqueda de, de alquileres para las partes sociales, con, con cuestiones si hay algún este, digamos, alguna instancia, digamos, de salud mental, también se hace un seguimiento compartido con nosotros, bueno, digamos, este ahí, ahí estamos, en ese punto estamos muy bien trabajando. Es bastante novedoso, porque recuerdo charlas de muchos años con vos, en las que era muy difícil articular a veces con el Ejecutivo. Siempre el lo sub... busqué. Tal, o sea, <laughs> recuerdo un montón bueno, de entrevistas que haberte hecho en los últimos años, donde vos hablabas de esto, ¿no? de lo difícil que se les hacía y que terminaban siendo ustedes una institución absolutamente aislada del resto. Sí hoy no hoy no porque eh, bueno como te digo el CAPCUS ya no, no interna más tiene toda la parte ambulatorio eh, ellos el, digamos el secretario dispuso digamos un, unos dispositivos el otro día en la, en la reunión de la de la legislatura precisamente lo expuso en, lo, en la comisión de salud dónde estábamos nosotros y qué necesidad teníamos tenía esta ley que también eh, el legislador Federico Ciurano puntualizó, le dijo: Bueno, ¿vos qué pensás? Mm. ¿Es necesario la ley este, para reencontrándonos? Él puntualmente dijo que sí, este, claramente. Y bueno, estamos, somos parte de, de sus dispositivos y de, la, digamos, de su programa integral con cosas que no se han hecho en el país. Nosotros eh, tenemos muchas carencias y siempre estamos buscando para dar el mejor servicio. Pero debemos de saber que Tierra del Fuego es este, muy visto por un montón de lugares. Trabajamos la ley de salud mental sin ningún problema, este, eh, eh, nosotros desde la institución, con el órgano de revisión. Tenemos esto que se ha hecho un decreto ahora a nivel nacional para hacer lo que se está haciendo hoy con la provincia y con nosotros, incluyendo las ONG. O sea, en eso estamos muy avanzados y somos... La verdad, ejemplos de muchos lugares de la Argentina. Siempre lo he dicho, a nivel institucional y a nivel de trabajo provincial hoy. ¿La gente recurre? ¿Va a buscar ayuda o a reticente? Sí. no, no. Eh, es, es por ahí más difícil en Río Grande y el deterioro de llegar es, es mayor. <coughs> Yo creo que tiene que ver con que. Hay una angustia muy grande de, de saber que si te indican una cuestión de internación en Río Grande no hay internación. No, ahí tenés que y, alejar, y eso es una angustia. Alejarte de la familia. Exacto. No es fácil. este Los pasajes de acá a Río Grande son carísimos. Nosotros lo hacemos para trabajar, así que sabemos muy bien lo que significa el gasto. Y, y me parece que tiene que ver un poco con eso. no Entonces, eh, esperan el último recurso. Este, eh, es muy deterioro claro sí. para recurrir y por eso llegan este, con más, más dificultades bueno acompañamiento de todos los bloques legislativos sí. acompañamiento del secretario del área que pertenece sí. al ejecutivo falta la, la firma final para que esto se empuje y se trate el, por ahí en la próxima sesión sí. Hay por que favor porque este, lo mandaron para tres comisiones sí. no lo que es legislativo lo que es este eh, salud y presupuesto. Salud y presupuesto. Bueno, a, todavía no arrancamos con el presupuesto, está medio lento. Bueno, para mi gusto. Por es, la necesidad es, de la gente. Es ¿no? una necesidad, sí. Porque el otro día yo, yo escuchaba, ¿no? Lo que necesita reencontrándonos La verdad no, lo es que Necesita no. la gente. No. Necesita la un sociedad, fue Exacto, es el servicio que brindan. ¿Eh? Estela, muchísimas gracias. ¿eh? No, y gracias. Y a ustedes. Esperemos que salga rápido esto. Estaremos atrás del tema. Muchas gracias. Gracias. ¿eh? gracias. Nos gracias. vamos al último corte y ya regresamos. Muy bien, así llegamos al final del programa más interesante, ¿no? Me así parece que. Así es, todo y bastante... volando como corresponde. Pero como siempre, solamente tenemos tiempo para decir chau, hasta el martes, ¿no? Hasta el martes que viene. Como siempre, nos encontramos el próximo martes con código TDF aquí en la televisión pública Fueguina, en vivo, para toda la provincia. Chau, gracias. Chau, gracias.